Al menos 12 presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad en el Distrito Capital y Nueva Esparta. Ismael Antonio Manrique Alviares, de 25 años, alias El Mudo, y quien era integrante de la banda delictiva liderada por El Enano, murió en un enfrentamiento en el barrio El Estanque. En otro procedimiento cayeron otros 4 antisociales en los sectores Los Cedros, Hipódromo y la autopista Vallecoche. También la tarde de este martes, Polisucre logró frustrar el robo de un vehículo en La Urbina. El propietario fue obligado a permanecer en su carro, pero logró evadir a los antisociales, quienes huyeron vía Mariche para luego caer muertos en un enfrentamiento. Ellos efectuaron disparos en contra de la comisión, un primer intercambio de disparos. A la altura más o menos de Nelson Miranda, retornan nuevamente hacia abajo, toman la autopista Caracas-Guarena y a la altura de Turmo retornan otra vez hacia Caracas. Y una vez que llegan aquí a la altura de Terminado Oriente, pues pierden el control del vehículo y chocan contra la defensa que se encuentra aquí a mano derecha. Se bajan del vehículo las 3 personas, se enfrentan las comisiones nuestras. Por su parte, en el estado de Nueva Esparta, 3 presuntos delincuentes fueron abatidos por funcionarios del CICPC durante un operativo realizado en el estacionamiento del Centro Comercial Jumbo, ubicado en la ciudad de Porlamar. Darwin José Borjas, Carlos Luis González Arteaga y Edinson Joan Escorche Hernández estaban a bordo de un vehículo cuando la policía científica hacía el operativo y al percatarse que se trataba de delincuentes solicitados, accionaron la voz de alto y se produjo el intercambio de disparos. Se pudo conocer que los hoy occisos eran integrantes de la banda El Lobo y tenían antecedentes policiales por secuestro, droga y violación.